Finalmente, un accidente de tránsito un poco raro, ¿verdad? Tampoco raro, porque suele ocurrir. Arena. Ah, arena en la capa asfáltica. Ocurrió esto sobre la avenida Aviadores del Chaco y Molas López. Motociclista cayó de la, lógicamente, del biciclo. Se golpeó y fuertemente la cabeza. Estoy hablando de la conductora. La conductora cayó. ¿Con y casco, aparentemente sin casco? Sin casco. Mm. Aparentemente sobre ella cayó incluso el joven que iba como acompañante. Llegaron los bomberos voluntarios, le auxiliaron y ya tuvieron que llamar a una ambulancia para auxiliar a esta joven conductora de la motocicleta que cayó, como dije, en la capa asfáltica a raíz de la arena acumulada después de la lluvia. Pero mucha sí. arena, ah, claro, después sí, con los raudales quedó eso, sí. Y es zona, bueno, la zona de los viveros y demás también, ¿verdad? Sí, en la cercanía, ya, en la cercanía. Sí, claro. Estoy hablando de Molas López. Ahí está la arena, ¿verdad? Y aparentemente allí hubo seguramente una frenada, el famoso, después ya, entre comillas, el famoso coleá, y allí cayó y encima de la joven, el acompañante. Es lo que mencionan al menos los testigos. Ya que mucha arena. No, muchísima arena. Sí, peligrosísimo, arena. La verdad. Para la motocicleta al menos es frenar y, mira, se desliza, se desplaza la motocicleta, pues no frena íntegramente. Vayamos a escuchar al bombero Christian Dick. Según los testigos, fue un motociclista de sexo femenino, la misma perdió el control, como ven ahí. Está la pista resbaladiza con arena y aparentemente, según relato, eso es lo que le hizo caer. Golpes en la cabeza, golpes varios. Los datos la víctima tiene la Policía Nacional. ¿Ella estaba como conductora? Según relato del testigo y lo que vimos, eso es lo que manejamos. ¿Sí? Sí, sí. ¿A una persona, o sea, la acompañante aparentemente cayó sobre ella, incluso se mencionó? Muchos datos no tenemos todavía a confirmar. ¿Sí? ¿Qué tenía ella, menos como lesión? Cortes varios a nivel de la cabeza y bueno, ahora va al hospital para las verificaciones pertinentes. Aparentemente sin casco también, ¿no? Así nos cuentan, sí, desconocemos con certeza. Pero sí. No se encontraba el casco en el lugar, ¿no? Según nos cuentan, según averiguamos, sí. ¿Qué tema esto de la arena, no? ¿Peligroso también? Sí, no es la primera vez, así es, sí. ¿Para los motociclistas fundamentalmente? Y es una constante, sí, pero bueno, son cosas con las que vivimos ahora. Efectivamente, varias caídas de motociclistas, al menos con el tema de la arena resbaladiza, ¿no?